¿Qué les parece? Tornem de publicidad en una gran sección y en una gran colaboradora como es Amparo Lacomba. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien. ¿No? Contenta de estar aquí contigo otro día más. Se te veo, Amparo, que te estás radiante. Pletórica. Espléndida, pletórica también, efectivamente. Pletórica, ¿verdad? La tengo a gran sección estrella de esta temporada, que es En casa de Amparo. ¿Y en casa de quién habrá estado Amparo Lacomba esta semana? Pues mira, nos ha abierto las puertas doña Marisa Marín, gran amiga del programa, que siempre que la llamamos se ha venido enseguida, nunca ha puesto ninguna pega y siempre que hemos necesitado su colaboración ha venido. Yo le he llamado porque quería también ir a su casa. Y nos ha abierto las, como vuelvo a repetirlo, las puertas de su casa. Me recibió, ¿cómo es ella? Tan cercana, tan amable. Encantadora. Encantadora. Claro, encantadora. O sea que pasamos una tarde muy divertida y muy amena. Y ahí estuvo contándome todas sus cosas. Amparo, anem a vore el sí, vídeo, sí, ¿no? Ya mismo, porque es muy interesante lo que nos va a contar. Anem a vore Amparo Lacomba en casa de Marisa Marín. Aquí vivieron mis abuelos, mis tías, y cuando yo estudiaba, aquí es donde me quedaba. Esto para mí entrañable. Quise traer aquí cosas bonitas y dije, me voy a llevar aquello que me gusta. Entonces, estos colmillos pequeños son un recuerdo extraordinario de un amigo que un día dijo, voy a proporcionaros algo que os gustará. Y como Ignacio iba de safari y le gustaba cazar, dijo, sí, adelante. Y mira, que viene enmarcado está aquí. Estos dos caballos, un regalo de uno de nuestros aniversarios que nos hicieron nuestros hijos. Y este cuadro es muy significativo porque ya teníamos la casa todo perfecto y me aparece Rafael con esta pintura y me dice, estás esperando un nieto y mira, es el ángel que acompaña al nieto a que conozcan al abuelo, porque el abuelo está detrás del árbol de mi vida. 2.300 fotos y fíjate, todo eso oscuro que representan las ramas del árbol de la vida. Son fotos. Mira, aquí qué bronce hay. Un Cristo desnudo. Es la propuesta que hizo Manolo Rodríguez para el Panteón de Ignacio. Pequeña cocina, pero tiene lavavajilla, lavadora, todo. No le falta detalle. Un aseo ahí y la habitación de servicio ahí. Un collage. Mira también aquí. ¿Qué más quiero? Con mis nietos, los que entonces tenía, ahora tres más. Son unas placas de marfil pintadas, traídas de la India y hechas a pincel. Es que ves cómo lo trabaja, cómo lo hacen. Son increíbles. Y esto, mira. Esto es un crucero. El penúltimo
que hice con Ignacio, cómo me querían y cómo le querían. Una pareja de enamorados. De verdad. Marisa, enhorabuena por esa casa tan preciosa que tens, Amparo, es maravillosa, ¿eh? Sí, es una casa que es muy entrañable. A ella le trae tantos recuerdos de cuando era pequeña, su adolescencia. Y yo lo que quiero destacar también en Marisa es que en cada rincón de esa casa, igual que en fin, tiene siempre muy presente a su queridísimo Ignacio, su esposo, que ya faltó, y a su hijo Luis. Ella te está hablando siempre y siempre sale acá el tema de Ignacio y de su hijo Luis, los tiene siempre presente. Y ya te digo, me empezó a contar de cuando ella era pequeña, que estaba ya en esa casa, porque allí vivían unas tías que eran modistas y trabajaban, y estaba ya con ellas, cortaba, le enseñaban a coser, o sea que ha sido una entrevista muy, muy agradable. Em crida l'atenció varias cosas, Amparo, y principalmente la decoración general de la casa. Oh, mira, ¿no? Ahí hasta la que tallar, ¿no? Y si eres modistas, al fin de show. Era una cosa que cuando vivía, me contó que cuando vivía Ignacio, no quería saber nada de esa casa. Pero una vez que falleció, ella habló con sus hijos, dijo, ¿qué os parece si la arreglamos? Porque claro, y sus hijos le dijeron que bien, Avant, ¿no? que lo que ella quisiera. Entonces, ella es íntima amiga de Rapel, íntima. Que también está moltes voltes ha venido varias veces a darnos unas charlas maravillosas. Y entonces le dijo, bueno, yo os doy las llaves y hacer lo que queráis, pero no me voy a gastar nada. De todos los muebles que tengo, ir poniendo lo que queráis. Y así fue, se la han amueblado con restos que ya tenía en su casa, cuadros, y se la han ido decorando, pero le han quedado una casa muy acogedora, muy bonita. ¿Qué hace, de qué es obra la decoración? De Rapel. Madre mía, que es una nueva faceta de Rapel que no conocíamos, ¿no? No, yo creo, bueno, él, la casa, bueno, que tenemos que ir a su casa también, ¿eh? Porque él tiene aquí casa en Valencia también, y ahora que coincidamos en una fecha, tengo que ir también, que me ha prometido que iremos a sacar imágenes también a su casa. Y también se la ha decorado él, o sea que la Casa de Madrid también se la ha decorado él, y es multifaceta, ya lo creo que sí. Sí, porque yo pensé que Rapel es una persona en molt d'estil, ¿no? Y en un estilo muy personal y muy peculiar, y el veig plasmado en la casa de Marisa Marín, que es una absoluta maravilla. También a la vuelta, a la segunda vuelta, prácticamente la seu de la Orden del Querer Saber, ¿no? Sí, sí, mira, es como si fuera la sede nuestra de la Orden, que nos reunimos allí una vez al mes para charlas, para conferencias que nos dan. Y claro, ahí se llena, Marisa viene, empieza a traer, que somos casi 40 mujeres las que nos reunimos todos los meses. Y allí ella trae sillas plegables y nos arreglamos muy bien, pone incluso hasta, bueno, que ha venido, el programa ha ido a hacer alguna entrevista allí. Amparo, y apenas fa aproximadamente 2 meses, me echaron así en Revista de Sociedad, con, en una reunión a la que precisamente también asistía Rapel, esta vez allí totes, ¿no? Sí, porque por eso decía yo, si estábamos todas, porque ya te digo, que da unas charlas súper interesantes. Además, tiene una cantidad de sillas plegables que, aparte de los sofás que tiene, trae las sillas, se las acomoda todas, merendamos y también hacemos nuestras obras benéficas, como siempre. Pues sabes que cada día que vamos, todas las componentes, damos 10 euros en cada reunión, que ya somos muchas, y entonces eso se va acumulando para que a final de campaña, que sea en junio... De sopar, de picaeta, ¿no? No, eso siempre se da a una ONG. Año... Ah, escolta, pues mejor en cara. Sí, este año se la dimos a Cáritas Diocesanas, y todo lo que se recolectó, también hubo una cena en junio, y también... De sopar también se han ido alguna vuelta. Sí, o sea que... De cenitas no, cuando vamos de cenita o de comida no lo pagamos cada una. O sea que no. Ha de ser así. Eso va para una ONG. Muy bien, Amparo, pues enhorabuena por ese gran reportaje, y enhorabuena también a Marisa Marín por esa gran casa que nos has enseñado a Revista de Sociedad.